Hola, muy buenas, soy Jenny de Reconcha J y hoy vamos a continuar con el patrón de Anne y por fin le vamos a hacer el pelo, así que hoy dejará de ser calva. Bien, vamos a usar, yo voy a volver a usar este color de aquí, el naranjita pastel, pero si quieres usar un hilo de drops para la muñeca, para hacer el patrón en PDF, he hecho otra muñeca con este tono de color naranja que también queda muy chulo. Es el nuevo tono de Drop Safran, así que está guay. Recuerda que te voy a dejar el PDF enlazado en la caja de descripción con este descuento para ti. Y es para siempre. Así que nada, si quieres usar de Drops, te recomiendo este de naranja apagado de aquí. Y yo voy a usar, por ejemplo, este Hilaturas LM, que ya tiene bastante tiempo en casa, es que me gusta mucho y me da penita usarlo, así que lo reservé para hacer esta muñeca en los vídeos y va a quedar tal que así. Y bien, vamos a continuar con los demás materiales, además del hilo de color naranja, o este otro, que por cierto es el color número 67. También vamos a usar el ganchillo de 2 milímetros en este caso, recuerda que para esta de aquí usé de 2,5. Tijeras que te las dejo enlazadas abajo, aguja lanera y marcador, en este caso hoy voy a usar este de aquí. Y bien, empezamos. Vamos a empezar la base del pelo haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Vamos a ir ahora con la vuelta número 2 y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, es decir, tejeremos 2 puntos bajos en cada punto. Hacemos el primer aumento y marcamos el inicio de la vuelta y seguimos tejiendo aumentos hasta el final. Vamos con el último aumento de la vuelta. Y al final de esta vuelta número 2 tendrás que tener 12 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 3, en la cual tejeremos un punto bajo, marcamos el inicio de la vuelta y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y repetimos esta secuencia hasta el final de la vuelta. Ya terminamos la vuelta número 3, en la cual tendrás que tener 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 4, en la cual tejemos un punto bajo, marcamos el inicio, 2 puntos bajos y en el siguiente tejemos un aumento. Repetimos 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Y cogemos un poquito de hilo. Y repetimos 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Y repetimos esta secuencia hasta el final de la vuelta. Y ya terminamos la vuelta número 4, en la cual tendremos que tener 24 puntos bajos. Y vamos con la vuelta número 5 y última,
en la cual tejemos un punto bajo, marcamos el inicio, dos puntos bajos, tres puntos bajos y en el siguiente tejemos un aumento. Y repetimos 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Y vamos a ir con el último aumento de esta vuelta. Tiramos del hilo. Vamos a quitar el marcador que ya no nos va a hacer falta. Al final de esta vuelta tendrás que tener 30 puntos bajos. Importante, porque ahora vamos a tejer los mechones y tienen que tener, pues eso, 30 puntos bajos de base. Y vamos a esconder este hilo, lo puedes cortar, lo puedes esconder, lo puedes dejar, da igual. Yo lo voy a esconder un poquito y voy a cortar el exceso para que no me moleste mientras tejo, básicamente. Y ala. Cortamos y vamos a empezar con los mechones de la parte trasera del pelo. Bien, para hacer los mechones vamos a tejer 13 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A partir del segundo punto del ganchillo, saltamos este primero, en este, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadena. Es decir, vamos a tejer un total de 12 puntos bajos. Y esto serán los mechones de la parte trasera, como dije antes, y serán los mechones cortos, por así decirlo, serán los más cortos que tejamos en este pelo. Y el último punto bajo, y ahora vamos a hacer un punto raso en el siguiente punto de la vuelta. En el siguiente punto que le toca, ahí hacemos el punto raso. Volvemos a tejer 13 puntos cadena, y una vez los tengamos, volvemos tejiendo sobre la cadena un total de 12 puntos bajos. Y ya tenemos el segundo mechón del pelo de la parte trasera. Hacemos un punto raso en el siguiente punto de la base y repetimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y volvemos a hacer 12 puntos bajos sobre esa cadena inicial. Y vamos a repetir este patrón de mechones cortos, haciendo 13 puntos cadena y 12 puntos bajos sobre la cadena. Y finalmente, un punto raso en el siguiente punto. Lo vamos a repetir hasta tener 7 mechones. Ya tenemos el tercero, y antes de continuar, y eso, pues saltarnos esta parte de repetir 4 veces más lo mismo, esta sería la parte trasera, esta de aquí, que como ves es básicamente para que tenga pelito, y tampoco es que necesitemos tantos pelos para hacer la trenza ni nada, entonces para que tenga pelo y que no se vea calva ni nada. Después haremos los mechones largos con 2 mechones cortos entre medias para hacer la trenza, y después haremos unos mechones largos por aquí, por la parte delantera, para que quede así bonito, y después
También coseremos unos hacia los laterales y por este lado también volveremos a repetir lo de la trenza. Así que bueno, esto me estoy adelantando, pero es básicamente para que entiendas la estructura del pelo. Así que vamos a continuar haciendo un total de 7 mechones cortos y nos vemos cuando tengamos los 7. Listo. Gracias a la magia de la edición ya tenemos los 7 mechones. Contamos 3, 4, 5, 6 y 7 mechones. Y ahora vamos a comenzar con los mechones de la trenza, ¿vale? Para hacer los mechones de la trenza vamos a empezar por el mechón largo y vamos a tejer un total de 31 puntos cadenas. Llevamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, necesito un poquito más de hilo, 28, 29, 30 y 31. A partir del segundo punto desde la cadena, es decir, saltamos el primero, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadena. En total vamos a tejer 30 puntos bajos. Pues volvemos sobre la cadena tejiendo puntos bajos. Y ya tenemos los 30 puntos bajos del mechón. Vamos a tejer ahora un punto raso en el siguiente punto de la base. Y ya tenemos nuestro primer mechón largo para hacer la trenza. El siguiente mechón, como ya te anticipé antes, va a ser un mechón de los cortos, como tejimos hasta ahora. Así que vamos a hacer 13 puntos cadena y 12 puntos bajos sobre esa cadena. Lo tejemos rapidito porque, bueno, esta parte es bastante facilita y cortita, así que nada. Tejemos esos 12 puntos bajos sobre la cadena. Y como ves, así de rápido ya tenemos el mechón corto que va en medio de los mechones largos de la trenza y volvemos a repetir el mechón largo en el cual vamos a tejer 31 puntos cadena y sobre esa cadena vamos a saltar el primer punto y tejeremos 30 puntos bajos sobre la cadena.
y ya estamos terminando los 30 puntitos bajos. Vamos a tejer ahora. Como ves, ya tenemos otro mechón largo. Tejemos un punto raso en el siguiente punto de la base. Cuidado no saltarnos un punto porque a veces están juntitos con los aumentos. Volvemos a repetir y tejemos un mechón corto. Como ya sabéis, el mechón corto es de 13 puntos cadena y sobre la cadena tejemos 12 puntos bajos. Y ya tenemos el mechón corto. Vamos con el último de los mechones largos. Vamos a hacer un total de 3 para la trenza, obviamente. Y como ya sabéis, tejemos 31 puntos cadena, saltamos el primero de los puntos y tejemos sobre esa cadena un total de 30 puntos bajos. Saltamos el primer punto y vamos tejiendo puntos bajos sobre la cadena. Y ya terminamos el último mechón largo de las trenzas. Hacemos un punto raso en el siguiente punto y listo. Hasta aquí tenemos la parte trasera, que son estos mechones cortos, y la parte de las trenzas, que son este total de 5 mechones, 3 largos y 2 cortos. Y ahora vamos a hacer la parte delantera, y en la cual vamos a hacer mechones larguitos para que queden como así rizaditos, queden chulos y que le podamos hacer pues eso, el flequillo pues largo. Vamos a continuar ahora entonces con un mechón de tamaño medio, ¿vale? En el cual vamos a tejer 19 puntos cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Saltamos el primer punto desde el ganchillo y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto de la cadena hasta tener un total de 18 puntos bajos. Hacemos el último punto sobre la cadena y ojo, cuidado, que ahora en la parte delantera vamos a hacer, saltamos un punto y hacemos un punto raso en el siguiente punto de la base. Ya tenemos el mechón de tamaño medio, va a ser este que cuelga por aquí, que está así medio enroscado con los flequillos, y ahora vamos a tejer un total de 4 mechones largos como los de las trenzas, ¿de acuerdo?
en el cual vamos a tejer 31 puntos cadena y 30 puntos bajos sobre la cadena. Y eso sí, saltamos un punto bajo de la base y tejemos un punto raso en el siguiente, ¿vale? Saltamos esta parte, que ya la sabemos, vamos rapidito. Ya tenemos 30 puntos bajos del mechón largo, lo dicho, saltamos un punto bajo y hacemos un punto raso en el siguiente. Y vamos a tejer otros 3 mechones largos y después repetimos el mechón de tamaño medio. Y bien, como los mechones largos ya los sabemos tejer, nos saltamos esta parte y nos vemos cuando tengamos pues los 3 mechones terminados. Un total de 4 mechones largos. Listo. La magia de la edición hace que esto pase rapidísimo. Entonces tenemos el mechón de tamaño medio y los 4 mechones de tamaño largo. Y como ves, hemos saltado un punto y hemos hecho un punto raso en el siguiente. Y bien, ahora vamos a continuar y vamos a hacer el mechón de tamaño medio, que recuerda que son 19 puntos cadena. Y saltamos el primer punto y tejemos 18 puntos bajos sobre esa cadena. Y tejemos el último punto bajo sobre ese mechón. Y recuerda, por última vez vamos a saltar el punto bajo y hacemos un punto raso en el siguiente. Y bien, ya tenemos hasta ahora un total de 18 mechones y vamos a repetir la trenza, en la cual vamos a hacer 3 mechones largos y 2 cortos en el medio de estos mechones largos. Así que para no repetir, vamos a saltar esta parte y te recomiendo que vayas a la sección de la trenza, que ya te puse aquí en minuto 10:40, que te voy a dejar en el vídeo ya dividido para que vayas fácilmente a recordar esta parte. Eso sí, recuerda que ahora volveremos a tejer un punto raso en el siguiente punto. No saltamos ninguno. Y bien, ya tenemos los pelos de la trenza y vamos con el último mechón, que va a ser un mechón corto, que va a ser parte de la parte trasera o, bueno, quedaba un huequecito. Así que va a ser un mechón corto que va a corresponder a esa parte trasera. Así que tejemos pues eso, 13 puntos cadena y volvemos tejiendo 12 puntos bajos sobre esa cadena. Ahí cogemos más hilo y ya estamos a puntito de terminar. Y ahora sí, ya de los nervios se me cae todo. Y hacemos un punto raso en el siguiente y vamos a dejar una hebra muy larga. Ya tenemos nuestro pelo tejido
vamos a cortar la hebra, dejando una hebra muy muy larga. En este caso la dejé tan larga que después la usaremos para bordar los detalles de la cara de Anne. Así que nada, tiramos del hilo y vamos a identificar la parte delantera. Ponemos más o menos bien los pelos y esta sería la parte delantera, que quedarían dos mechones largos y uno medio hacia cada lado, ¿vale? Así que para colocar el pelo vamos a poner un alfiler justo en el anillo mágico del pelo y lo hacemos coincidir con el cierre de la amigurumi. Y más o menos lo vamos a hacer coincidir que quede bien alineado. En este caso la raya es al medio, así que vamos a hacer que coincida, pues eso, esa abertura del flequillo en el centro de la cara. Y una vez lo tengamos, y bueno, voy a coger estos alfileres. Estos de aquí que suelo usar son bastante grandes y tengo pocos, así que no los voy a usar. Voy a coger estos de aquí, que son más chiquitines y tengo un montón. Así que aseguramos para que no se nos mueva el pelo y nos ruede alrededor. Ahí estamos. Ajustamos bien el pelo y ahora ya podemos ir poniendo nuestros mechones en este caso, ¿vale? Los vamos a ir enderezando y los vamos a ir colocando con los alfileres. Comprobamos que, pues eso, que los mechones de la trenza quede uno a cada lado y que, siguiendo el patrón, básicamente alineando la parte de adelante, va a quedar uno a cada lado. Y nada, vamos colocando los mechones cortos en la parte trasera y vamos tirando para que todos queden bien alineados. Los vamos a coser todos en la misma vuelta. Así que nada, vamos poniendo bien. Yo los estoy sujetando de dos en dos para, bueno, para que sea más cómodo no usar tantos alfileres, y tampoco que cuantos más alfileres pongamos más tenemos que quitar. Así que a mí me gusta ponerlos de dos en dos. Ahora llegamos a la parte de la trenza. Y la parte de la trenza, los mechones largos también los vamos a coser a la misma altura que cosemos absolutamente todos los mechones de la parte trasera y de las trenzas, ¿vale? Van a quedar por ahí y así esta parte de aquí queda sin coser y también de esta forma podemos hacer la trenza. Los mechones del medio, como ya creo que dije al principio, van a hacer la función de básicamente tapar y que no quede calvas, por así decirlo. Bien, ya tenemos los mechones. Este es el mechón de tamaño medio. Este lo vamos a coser un poquito más arriba para que quede sueltecito. Este también todavía un poquito más arriba. Y el otro lo vamos a coser y le vamos a poner en un lateral, tal que así, ¿vale? Y estos dos los podríamos enroscar para que queden así de chulis. Y ya tenemos los pelitos de la trenza por ahí colocados. Vamos a poner los del otro lado, pero lo pasamos rapidito. Y ponemos el último alfiler y comprobamos que nos quede bien puestecito el pelo. Así queda bastante mono, la verdad. Esos son los pelitos de la trenza. Y bueno, queda todo bien alineado, queda la cara bien alineada. Y como ves, pues tenemos bastante frente. Aún así, ya con pelo ya la cosa se ve diferente. Así que nada, vamos a empezar a coser los mechones. Así que enhebramos la aguja. La tenemos lista ya y vamos a pasar
Y comenzamos llevando el hilo hasta abajo, dando una puntada, siguiendo la forma del punto. Ahí lo tenemos. Ya tenemos el hilo donde vamos a la altura donde vamos a coser todos los mechones. Y nada, justo por ese... Lo malo de dejar una hebra bastante larga es que se hacen nuditos. Pero bueno, ya está. Y vamos a seguir, como dije, la forma del punto. Y justo por el agujerito del punto del tejido donde salimos, volvemos a entrar dando una puntada de forma horizontal hacia el otro punto, hacia el punto de al lado. Repetimos. Ya tenemos el primer mechón cosido. Cogemos el siguiente, que estamos cogiendo las puntitas de los pelos en este caso, y vamos a seguir la forma del punto, que como ya os lo dije en otros vídeos, que os voy a dejar aquí arriba enlazados con la lista de reproducción de los pelos que llevamos tejidos hasta ahora, seguimos eso, la forma del punto, para que las puntadas no se noten, y eso sí, sin apretar en exceso, porque si no, aunque hicieras ese pequeño truco, se notaría igual. Y bien, quitamos el otro alfiler y continuamos cosiendo todos los mechones. Ya llegamos a la altura de los mechones largos. Como ya te dije antes, vamos a coserlos igual a la misma altura. Importante seguir la forma del punto a la hora de coserlo. Y como hicimos hasta ahora, entrando y saliendo por el mismo agujerito de la puntada, cosemos igualmente el mechón largo y el mechón corto. Perdonad que ahí se ve más las piernas de Anne que el propio pelo. Listo, podemos sacar el alfiler y continuar tejiendo el siguiente mechón largo. Hacemos lo mismo. Cosemos este último mechón cortito y en este caso hacemos una puntada atrás, ¿vale? Para que no se junten demasiado los mechones, como tapando la cara, así que vamos a hacer coincidir pues dos mechones en el mismo punto casi, pero no te preocupes porque queda perfectamente cosido y sin embargo no llevamos ese mechón hacia la cara de esta forma. Pero vamos, que si tú no quieres hacer la puntada así, puedes hacerlo como tú prefieras, como te sea más cómodo. Yo en este caso lo llevé una puntada hacia atrás. Y bien, cosemos el último mechón de la trenza, subimos para coser el mechón de tamaño medio.
este que va a colgar al ladito de la cara. Y luego cosemos así unas vueltas por encima de los ojos, siguiendo la forma del punto y entrando y saliendo por el mismo agujerito del tejido amigurumi. El siguiente mechón lo vamos a coser un poquito más arriba todavía, porque así queda más chulo. A mí me gusta que queden así, darle pues eso, forma de cortina, por así decirlo, al flequillo. Y de esta forma que estamos cosiendo quedaría, como digo. Pasamos hacia el otro lado del flequillo y volvemos a coser pues más o menos a la misma altura el mechón largo. Este de aquí ahora mismo se ha enganchado, lo quitamos. Este es el que va a ser cosido hacia un lateral, así que nada, lo cosemos hacia el final. Ahora vamos a continuar cosiendo el otro lado del flequillo y las trenzas. Y ya estaría. Vamos a continuar cosiendo, que ya queda poquito. Como ves, llevamos el hilo hacia abajo para coserlos todos más o menos a la misma altura y que queden simétricos, tanto de un lado como del otro. Y ahora sí, volvemos a llevar el hilo hacia abajo y seguimos cosiendo por la misma línea que estábamos cosiendo todo el pelo de la parte trasera. Y bien, ya hemos terminado de coser todos los mechones. Vamos a llevar ahora el hilo hacia la base del pelo, hacia la coronilla, y vamos a coser, eso sí, tratando de desenredar los mechones con la hebra. Vamos a poner bien el pelo y ya está. Vamos a coser entonces por la parte de arriba de la coronilla. Como vine diciendo hasta ahora, vamos a ir dando puntadas siguiendo la forma de la puntada del tejido y vamos a llevar el hilo hacia un lateral para coser ese flequillo que vamos a dejar como si estuviera por detrás de la oreja, por así decirlo. Ya podemos ir quitando los alfileres de arriba y este también de este lado, y pues ponemos bien el pelo así. Entonces pues lo mismo, siguiendo la forma del punto, cosemos con una sola puntada, es suficiente. Entramos y salimos por el mismo punto para que apenas se note y vamos a seguir cosiendo la parte de arriba del pelo para llevarlo hacia el otro lado y coser el otro mechón. Así que eso, seguimos cosiendo. Si quieres, es opcional coser la parte de ese mechón por la frente,
pero yo los voy a dejar así. Pero si quieres coserlo, este sería un buen momento. Quitamos el último alfiler de arriba y ahora sí, quitamos este último alfiler y nos deshacemos de todos. Ponemos bien el pelo y cosemos ese mechón hacia un lateral. La verdad es que no me fijé si quedaba exactamente simétrico, pero vamos, que me pareció que quedaba más o menos bien ahí, así que así lo cosí. Vamos a llevar pues bien el hilo hacia adelante y ya está, ya tenemos este último mechón y todo el pelo cosido. Así que nada, vamos a dejar este hilo por aquí, que como me ha sobrado bastante, pues lo dicho, vamos a bordar las pequitas y las cejas. Así que lo vamos a dejar aquí y como ves, ya tenemos todos estos mechones de aquí sueltos. Los vamos a ir pues enroscando así con la mano o no. A mí me gustan enroscaditos, como si fueran tirabuzones. Y nada, vamos a hacer las trenzas. Esta parte es súper sencilla. Y ya tenemos la primera trenza hecha. Para que no. Bueno, podemos usar estas gomitas de aquí. Pero en este caso yo voy a usar hilo y le vamos a poner unos lacitos. Así que nada, lo sujeto primero con el alfiler y vamos a coger un hilo del color que tú prefieras. Yo voy a coger este rosa palo de aquí y voy a anudar y hacerle un lacito a Anne. Anudamos dos veces y hacemos un lacito. Ahí se me va un poquito de cámara, pero perdonad. Básicamente estoy haciendo un lacito y ya está. Un lacito como el de los zapatos. Así que nada, en cuanto lo tenga, ahora sí, ya está bien ajustadito y queda tal que así. Ya podemos cortar el exceso de los extremos. Bueno, espera, ahora voy a ajustar un poquito más y cortamos el hilo por aquí. También cortamos para igualar, para que no quede demasiado largo el extremo, y ya tendríamos. Hacemos lo mismo con la otra trenza. Ahí, bueno, me aparto los pelitos y los enredo y nada, hacemos lo mismo con la otra trenza. Y ya tenemos las trencitas listas y atadas con lacitos. Puedes usar, pues eso, la gomita esta transparente o las dos cosas. Primero la gomita y después le pones un lacito. Y nada, ahora vamos a bordar la carita. Cogemos el hilo de color beige, el mismo tono que usamos para tejer la cabeza. Y vamos a bordar la nariz en el medio de los ojos, dejando cuatro puntos de separación desde el ojo, 1, 2, 3, y en este de aquí el cuarto punto, justo donde pusimos los ojos. Vamos a bordar la nariz en esa vuelta, 1, 2, 3 y 4, listo. Y vamos a bordar la naricita, vamos a dar, no sé, 4 o 5 puntadas, eso como tú prefieras. Como si no quieres bordar la naricita, da igual. Pero como va a llevar pequitas, pues es gracioso que tenga la naricita. Ya está. Ahora vamos a rematar este hilo. Ya tenemos la narizota
bien bordada. Hacemos un nudo en el propio hilo. Cuidado que no se enrede con las trenzas y lo perdemos dentro del amigurumi. Tiramos para esconderlo y listo. No tirar en exceso porque se puede deformar el relleno. Y nada, volvemos a enhebrar el hilo de color naranjita y vamos a bordar las cejas por encima de los ojos, obvio. Una vuelta por encima hacia un lateral. Listo. Así hacemos, pues eso, una pequeña rayita de forma lateral sobre los ojos, para que se le quede esa carita así curriña, como decimos por aquí. Y ahora vamos a bordar las pequitas dando pequeñas puntadas horizontales. Y eso, bordaremos en total 3 pequitas debajo de los ojos, así como estás viendo. Ahora vamos a bordar una al lado de la nariz. Bordaremos 2 encima de la narizota. Eso dejando pues un punto de separación. Volvemos a bordar otra al lado de la nariz. Y pasamos a debajo del segundo ojo. Y terminamos de bordar las pequitas. Listo. Y bien, bueno, como ves, como no he cosido estos mechones por esta parte, pues se levantan un poquito, pero nada, los volvemos a poner bien. Y bueno, si los dejaste sin coser, este sería un buen momento para coserlos si quieres, si no, pues los dejamos así, como lo voy a dejar yo. Y básicamente ahora ya tenemos todos los detalles de la carita. Anudamos el hilo y escondemos el nudo dentro del amigurumi. Escondemos. Listo. Cortamos el exceso y listo, ya tenemos el pelo de Anne, ya no está calva, ya está bien bien guapa y bonita. Y listo, le podéis dar forma al pelito como prefieras. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu like, comenta y comparte. En los próximos vídeos tejeremos el sombrerito, el mandil y la coronita de flores. Pero esos serán los próximos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y terminar de tejer conmigo. ¡Adiós!